Ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos este evento muy cumplidos en la presentación del semillero de contratación pública y el consejo estudiantil que hicimos este evento en conjunto. Tenemos gente aquí presente del consejo estudiantil, miembros del semillero de contratación pública, para hablar de algo tan sencillo como el cumplimiento de la ley. Vamos ahora a tener una dinámica de poder hablar por parte de Jaime Bermúdez, que ya nos lo presentarán oficialmente, y que escribió un libro sobre incumplimiento de la ley, y queremos empezar a tener una dinámica de poder hablar de él y tener comentarios. Recibiremos las preguntas también posteriormente por nuestras redes y aquí a los presentes para lograr tener un diálogo sobre este tema y su libro, que aquí lo mostramos. Se llama ¿Por qué incumplimos la ley? Jaime Bermúdez Merizalde. Le voy a dar la palabra a Juan Felipe Acevedo a darle aquí el puesto para que iniciemos ese diálogo y todos bienvenidos donde los que nos están viendo aquí los presentes. Bueno, yo me incorporo. Hola, mi nombre es Juan Felipe Acevedo. Yo estoy estudiando también en la Universidad del Rosario, soy estudiante de octavo semestre. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida, como decía el doctor Juan David, de parte del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia y también del Semillero de Contratación Estatal de la Universidad del Rosario. Estamos muy felices de que todos estén acá. Y tal como nos decía el doctor Juan David, vamos a estar hablando sobre el libro de ¿Por qué incumplimos la ley? Y para ello contamos con la presencia de nuestro panelista, del doctor Jaime Bermúdez Merizalde. El doctor Jaime Bermúdez es abogado de la Universidad de los Andes, es doctor en ciencia política con énfasis en opinión pública de la Universidad de Oxford y además fue embajador de Argentina en Argentina, canciller y ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Entonces, con todo esto como parte de la apertura, les agradecemos a todos por estar acá y voy a explicar un poco el formato de cómo se va a llevar el evento. Primero, el doctor Jaime nos hablará un poco de su libro ¿Por qué incumplimos la ley? Y a partir de ello vamos a plantear ciertas preguntas. Al final también vamos a abrir un espacio para los que nos están acompañando tanto en el envío, tanto en las redes del Consejo Estudiantil, para que puedan mandar sus preguntas y las podamos hacer al final ya de las participaciones. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida a doctor Jaime y queremos que nos cuente un poco de su libro de ¿Por qué cumplimos la ley? Muchas gracias, Juan Felipe, Juan David y a todos ustedes por estar acá. Hace mucho no me decían doctor. Eso de volver a estar entre abogados tiene cierto estatus, cierto nivel. Y bueno, conversemos un rato sobre este libro, pero por supuesto lo más divertido e interesante es que de aquí surja una discusión, surjan por lo menos inquietudes hacia adelante. Yo voy a tratar de hacer un esfuerzo de echar el cuento de alguna manera breve, como los titulares fundamentales. Voy a tratar de hablar, no sé, voy a ver si puedo 20 minutos para que esto fluya de manera más en forma de discusión que explicar el libro, pues ahí está, cómprenlo antes de que se agote. Y bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, abierto estoy para que después, vía WhatsApp, vía mail, lo que quieran, continuemos la discusión con al que le parezca interesante. Algo anecdótico, pero importante, es que Juan David invitó, ¿puedo mencionarlo, Álvaro? Álvaro Requifo, que es el director de Transmilenio. Y lo menciono no solo porque pues, es genial tener a un funcionario de ese nivel en una discusión de estas, porque es la práctica puesta en realidad, sino porque además Transmilenio es uno de esos ejemplos típicos donde uno se pregunta por qué carajos la gente se cuela en Transmilenio, por qué no logramos que la gente cumpla con la ley y con la norma, por qué no logramos una actitud más cooperativa en la cual nos beneficiamos todos. Entonces me parece particularmente divertido e interesante poder tener ese aporte y esa discusión ahí. Voy a arrancar por cosas anecdóticas. Lo primero es que este libro no está hecho para abogados. Es un libro hecho para, de hecho, un joven estudiante. Y ese joven estudiante existe. Se llama Emilio, es hijo de un buen amigo mío del colegio. Emilio está en la universidad. Empezó psicología, hoy día está estudiando derecho. Pero surgió porque yo me iba a ir a Stanford, a la Universidad de Stanford, a Palo Alto, a una especie de sabático hace 2 años. Pero por cuenta de la pandemia terminé en Subachoque, en lugar de Stanford. Y ahí pues tuve la oportunidad de escribir este libro que quería escribir allá. Y en ese tiempo,
pues tenía conversaciones con Emilio, es un tipo astuto, agudo, crítico, analítico, y cuando en una tarde estábamos hablando de temas relacionados, dije yo, ¿para qué voy a escribir un libro académico lleno de citas tratando de aparentar una seriedad o un rigor académico que tiene mucho valor, cuando esto es una discusión, creo yo, que no es académica, es del día a día, es de la gente que estudia psicología o de la gente que tiene un puesto en un lugar donde vende, o es la gente que usa Transmilenio, o la gente que viaja, o la gente que es funcionario público, en fin, me parece que es una pregunta relevante para todo el mundo. Y entonces, gracias a Emilio, se me ocurrió la idea de escribirlo así, como una conversación con un joven estudiante que no es abogado, en el caso de él, lo será, pero no tiene una pretensión, digamos, de ser una discusión para abogados, así que por eso me da susto estar entre abogados, para que no se me tomen el tema demasiado en serio desde el punto de vista jurídico. Pero también podemos hacer discusiones muy profundas, porque aquí el trasfondo de este libro tiene mucho análisis de teoría del derecho, de sociología jurídica, de psicología, de ciencias del comportamiento, y sobre todo por una cosa particular, y es que a mí me ha sorprendido cómo en las facultades de derecho el tema de la relación de los individuos con la ley es de alguna manera un tema marginal. A nosotros en las facultades del mundo, no solo de Colombia, en la de Rosario, en la de los Andes, en las universidades de Colombia y los países incluso desarrollados, la discusión de cómo es la relación de los sujetos con la ley no es una discusión a la cual se le dedica mucho tiempo. Casi siempre son, digamos, programas doctrinarios, en el cual le dicen a uno cuál es la ley y cómo se debe aplicar, cuál es la ley a aplicar y cómo es el conjunto de normas jurídicas y cómo opera el sistema jurídico. Entonces tiene uno clase de derecho penal, de derecho laboral, de derecho procesal, etc. Pero muy pocas materias están dedicadas a entender por qué la gente cumple o incumple, cuál es la relación de los sujetos con la ley o con la autoridad que hace que cumplamos o incumplamos la ley. Escasamente hay materias como sociología jurídica, eventualmente en criminología la relación con el derecho penal, pero no mucho más allá. Y es curioso que los principales aportes a este tema vengan de otras ciencias. Ha sido más la psicología social, ha sido más la psicología tradicional, ha sido más la sociología, hoy día más las ciencias del comportamiento, incluso la economía, por supuesto, más que las ciencias del derecho. Y eso me llama mucho la atención. Y lo otro que me llama la atención es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos rodeados de normas. Uno se despierta a una hora determinada, es porque hay una norma social que le dice que usted tiene que llegar a tiempo al trabajo, o a la universidad, o a clase. Y porque todo el sistema funciona así. Uno sale a la calle y tiene que andar o por la izquierda o por la derecha, si va en bicicleta, si va en carro, si va en Transmilenio, porque hay una norma que define que es por ahí por la que usted puede transitar. Ustedes cogen el celular y es un contrato que está regulado, donde ustedes tienen que pagar una suma por un servicio. Y no pueden publicar ciertas cosas porque los bloquean. Y todo eso está realmente pues, en normas escritas o tácitas en muchos casos. Hasta morirse es complicado. Uno tiene que morirse dejando organizado todo. Hay que ir a la notaría, la fiscalía llega si es un accidente, hay que dejar un testamento, en fin, es complicadísimo. Y el placer está regulado y las vacaciones están reguladas porque son tiempos que nos permiten a los que somos empleados tener unos días X. En fin, hasta bañarse, etcétera. Ese es el día a día, desde que nacemos hasta que nos morimos llenos de normas. Y es muy llamativo que hay una inercia descomunal al cumplimiento. Nosotros no nos preguntamos todos los días ni a todas horas por qué cumplimos o incumplimos cada una de las leyes o normas que nos regulan. Siempre hay como una inercia y decimos, bueno, pues ya sabemos que es así, así funciona. Pero al mismo tiempo, frente a esa situación o ese hecho fáctico, nos sorprende mucho también que en casi todas las sociedades hay niveles de incumplimiento inquietantes, preocupantes, que dice uno, no entiendo cómo podemos funcionar así. Ejemplos miles. El tránsito. Uno se para en un semáforo y ve las motos que llegan como abejas cruzándose por los carros, la gente que se pasa en rojo, la gente que no respeta los límites de velocidad. Hay ejemplos enormes, pero también hay ejemplos como el tema de pago de impuestos. En muchos países en Colombia está normalizado evadir impuestos o no declarar los bienes por el valor realmente que es, o hacer escrituras con un descuento del valor comercial de los bienes y eventualmente incluso la gente se acostumbra a declarar por menos del valor catastral dependiendo de qué margen tiene. Y ni hablar, digamos, de tantos temas que conocemos en la contratación pública,
donde incluso yo me acuerdo cuando llegué una vez a Argentina y un amigo de buena fe me dijo, oiga, usted fue ministro y se enriqueció. Pero me lo preguntó como si fuera lo más normal. Le dije, pues no, la verdad no, me empobrecí, pero bueno. Y otro amigo también me dijo un día, oiga, es que uno aquí sí puede confiar en el ministro de salud. Y dije, ¿por qué? No, porque ese sí solo cobra el 10% en la contratación. Los demás tienen tarifas distintas. Porque es una práctica. En Colombia también el pago, digamos, para ganarse contratos públicos ha sido una práctica generalizada en muchos ámbitos, nacionales, locales, etc. Y qué no decir de incumplimientos mucho más graves, como es la criminalidad pura y dura, por supuesto del narcotráfico y por supuesto de la violencia, de los asesinatos, de los secuestros, de lo cual nosotros los colombianos sabemos tanto. Y esos son los casos, digamos, más extremos de incumplimiento. Y uno se pregunta, ¿cuánto incumplimiento es posible? ¿Cuánto incumplimiento es aceptable? ¿Cuánto incumplimiento hace que la sociedad no funcione? La respuesta a eso, pues, es variada, porque es distinto incumplir un semáforo a incumplir matando a alguien, ¿no? Un incumplimiento de un semáforo en un 20% seguramente genera un caos descomunal, nadie puede cruzar. Si el 20% de los carros o de las motos se atraviesan, y si se atraviesa un Transmilenio, menos, no pasa nadie. Por supuesto, digamos, en países como Colombia las tasas de criminalidad que históricamente han sido tan altas y aún hoy siguen siendo significativamente altas, uno se pregunta cómo una sociedad así puede funcionar. Ustedes, porque son más chiquitos que los viejos de acá, pero es que a nosotros nos tocaron las bombas de Pablo Escobar, y nos tocó, como dijo Juan David al principio, que uno no podía ir a la carrera en carro porque nos secuestraban. Y porque las tasas de criminalidad eran 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso era una locura. Hoy día estamos en una situación, pues, distinta, todavía muy compleja, pero distinta. Entonces, todas esas consideraciones son las que hacen que este libro exista, digamos así. Entonces, bueno, entremos un poco en el fondo del tema, y aquí les voy a ahorrar varias páginas, porque el libro no está planteado así, pero para poder echar el cuento, pues, se los voy a plantear de esa manera. ¿Cuáles son las razones por las que incumplimos la ley? Y en el fondo, se las resumo en tres, que es la manera como he aglutinado conceptualmente el tema. La primera razón por la cual es posible que incumplamos la ley, o por la cual los ciudadanos incumplen la ley. Y ojo, pues, esto no es un libro sobre Colombia, es un libro sobre, digamos, las conductas universales y tiene ejemplos de distintos países y regiones, etc. Bueno, la primera razón es la ausencia o debilidad del Estado o incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley en el concepto que se llama law enforcement, que es la capacidad de hacer cumplir la ley con el uso legítimo, digamos, de la fuerza entendida, no ya solamente como las armas, sino la capacidad de sancionar a quien incumple, ¿no? Si yo incumplo una norma, debería tener una sanción ese incumplimiento. Y eso se aplica para todo. Cuando uno, como empresa, viola el régimen, digamos, de sociedades o de entidad financiera sin su marco, pues hay una sanción, que es la que aplica la superintendencia. Cuando uno se pasa un semáforo en rojo, pues debería haber un policía que lo sanciona o una cámara que lo detecta a uno y le pasan la multa electrónicamente. Cuando uno, en teoría, no paga Transmilenio, debería haber la capacidad, digamos, punitiva, sancionatoria, de imponer una multa o no sé, el código que exista, pues, para los que infringen. Algo que nos pueda precisar, pero esa es una, digamos, de las principales razones. El hecho de que uno sepa que si no cumple, va a haber una sanción. Ese es el concepto general, esa es, digamos, una de las capacidades fundamentales que dio lugar a la existencia del Estado. Eso no se inventó de un momento a otro, sino siglos, hasta que llegamos a eso, a ese concepto. La autoridad, cuando alguien incumple, debe ejercer una sanción. Si no, las sociedades, por supuesto, no podrían funcionar de ninguna manera. Claro, eso es lo dicho, digamos, ese es el concepto general. Así como otro concepto que es la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que lleguemos a China, adquirimos un carro y andemos a 120 kilómetros por hora y nos paren, no basta para decir, ay no, qué pena, yo no sabía cuál era el límite aquí en China. Pues, olvídate. Multa es multa y chao, y eso pasa pues, en todos los países del mundo. Sin embargo, para que estos principios generales tengan aplicación en el día a día, se requieren muchas cosas. Voy a anunciar algunas que en el libro están más detalladas. Primero, que las normas obviamente sean claras, que se entiendan,
que estén bien comunicadas, que estén bien justificadas, porque esa ley, porque esa norma y porque no otra. Y ojo, cuando hablo de leyes, hablo de normas en general, estoy hablando de decretos, de resoluciones, de acuerdos, de ordenanzas, etcétera. Regímenes ordinarios donde hay normas vinculantes, en términos generales, la ley. Entonces, se requieren muchas de esas condiciones. La certeza de que yo, o la expectativa de que yo puedo ser realmente sancionado, aprendido y castigado por ese incumplimiento. Si esos supuestos no se dan, pues arrancamos bajo la primera condición con un margen de debilidad importante. Entonces, claro, por eso la impunidad termina siendo tan dañina para la capacidad que requiere el Estado de que la gente crea que si incumple va a tener una sanción. Porque si yo no tengo la expectativa de ser sancionado, ¿qué hago? Pues vuelvo a incumplir o invito a otros a incumplir. Y se vuelve una espiral, un círculo vicioso frente al incumplimiento. Y eso es muy complejo porque en unas sociedades como las nuestras, que no son simplemente una asociación o un club o una ONG donde pues, todos estamos sintonizados, creemos en lo mismo, respiramos los mismos principios, entonces pues, el incumplimiento es marginal y cuando hay un incumplimiento, pues hay un régimen que se aplica y listo. No, no, aquí estamos en sociedades pues, no solo de miles y millones de habitantes, sino miles y millones de intereses, miles y miles, millones de consideraciones y de complejidades. Y eso hace precisamente que haya estados más fuertes o más débiles, y por supuesto en lo que conocemos como es Colombia, pues sabemos que es un estado que aún en las principales ciudades, en distintos ámbitos, tiene incapacidad real de hacer cumplir la ley, entendida como imponer sanciones cuando hay incumplimiento. ¿Qué no decir de las regiones donde el Estado está ausente? ¿Qué no decir de, digamos, lo que se llaman o se llamaban los territorios nacionales, hoy día los departamentos más alejados del país, el sur del país, el Putumayo, o el norte de Santander, en la zona del Catatumbo, donde la marginalidad es el día a día, ¿no? Y muchos otros ámbitos. Y por supuesto, incluso en las capitales, ciudades, barrios, estados débiles o incapaz de hacer esa función fundamental. Dicho eso, uno también tiene que reconocer que no hay estado en el mundo que sea capaz de tener esa habilidad de tener cómo sancionar a cada quien que incumple. En la práctica es imposible que haya un policía por un habitante, por decirlo de una manera muy simplista, ¿no? Y de otra forma, no porque haya más leyes y porque haya más sanciones, vamos a lograr un mayor cumplimiento. Esa hipótesis no está probada. La discusión de que solucionamos un problema de comportamiento a través de una ley es una discusión que parte de una premisa equivocada. Y eso es lo que podríamos llamar el problema del populismo normativo o del fetichismo normativo, que es creer que porque pedimos una ley para un problema vamos a lograr modificar el comportamiento de esas personas que incumplen. Y no es así. Si fuera así, voy a dar unos ejemplos muy básicos, pues Colombia sería uno de los países más cumplidores del mundo, porque al año se expiden por lo menos 2.000 normas nuevas según estudios recientes, o porque nuestra constitución tiene más de 350 artículos. La nueva constitución de Chile tiene 499 artículos, si la llegan a aprobar. La constitución de Estados Unidos original tiene 7. Inglaterra no tiene constitución escrita. Y ahí uno dice, entonces, ¿dónde está? ¿Es en las normas? ¿O es en las sanciones? Porque yo aumente 5 años en una sanción a quien, por ejemplo, hiera una persona, voy a lograr que la gente deje de agredir a los demás. Esa discusión sobre, por ejemplo, si debería haber pena de muerte o cadena perpetua para los violadores de niños, es la discusión correcta. Realmente, porque pongamos una cadena perpetua, vamos a garantizar que ya no haya más violaciones, por supuesto que no, pero además dice uno, ahí está el énfasis, debería estar. No es un tema más de cultura ciudadana, de educación familiar, del tema de la violencia intrafamiliar, y de cómo vamos formando, constituyendo hogares que partan de esos supuestos donde no es aceptable y no es tolerable ningún tipo de agresión, ninguna. Porque expedir leyes es mucho más fácil y más barato. Para todo el mundo, para un gobierno, para un congreso, para sacar una nueva ley que supone que con eso resolvemos el problema, es más barato, es más fácil. Y a veces políticamente mucho más rentable.
pero poner el énfasis donde están los problemas, detectar las cuerdas o los botones que realmente definen el comportamiento de las personas, es donde está el problema. Bueno, capítulo número 1, la incapacidad del Estado de hacer cumplir con la ley y con la sanción. Ahora, dicho eso, uno también se pregunta, pero a ver, en realidad la mayoría de la gente, en la mayoría de las sociedades, cumple mayoritariamente. Incluso en Colombia. Si uno coge el volumen de leyes y de reglas en todos los países, es más la gente que cumple que la gente que no cumple. No solo porque es virtualmente imposible que el Estado precisamente controle cada comportamiento. Hay estados que tienen más capacidad, pero aún en esos estados hay fallas fundamentales. Sino porque en general la gente tiende a cumplir con las normas que existen. Pero además por otras razones. Usemos un ejemplo. ¿Qué hace que si yo llego a un semáforo a medianoche y el semáforo está en rojo, yo miro hacia los distintos lados y no veo policía, tampoco veo carros venir y sin embargo yo detengo el carro a esperar a que se ponga en verde? ¿Por qué eso puede pasar? ¿Por qué eso pasa? Claro, en casos como los nuestros, digamos, en países como Colombia, a veces uno se pregunta algo más, si es, ¿será que me pueden atacar o me puede pasar algo? Entonces uno hace un cálculo y eventualmente puede que se pase el semáforo. Pero supongamos que eso no existe. Y sabemos que en muchas ocasiones, quizás nosotros mismos y en otros países, otras geografías, otras culturas, eso sucede. ¿O qué hace que mucha gente, a pesar de que sabe que en los puestos de Transmilenio no hay policías o eventualmente no hay cámaras, de todos modos respete la fila y pague necesariamente que haya la capacidad real? Es porque hay un comportamiento que uno considera que lo obliga. Hay un sentimiento en el cual uno dice, yo tengo esa obligación. Es un principio, llamémoslo así, general, en el cual yo digo, esto es bueno para mí y es bueno para todo el mundo. Si yo no cumplo, pues esto se volvería un caos. Es lo que podríamos llamar una especie de norma social de cumplimiento, de aceptar que hay conductas que deben estar regladas y que debemos cumplir aún con independencia de si nos pueden sancionar o no por incumplimiento. Eso es lo que un autor inglés llama el punto de vista interno de las normas, cuando yo las considero obligatorias para mí y para todos los demás. Por eso las respeto, no porque me impongan una sanción, sino porque es un parámetro de conducta, digamos, universalizable en ese sentido. Esto tiene una génesis un poco kantiana además, pero bueno, no vayamos tan lejos. Y uno se pregunta también otras cosas. ¿Qué hacen que la misma norma que existe en Japón, que es la misma que existe en Colombia, se cumpla de manera distinta? O incluso preguntas más sutiles. Porque hay países donde la gente llega a tiempo a la hora que es, y hay países donde no. Porque hay países donde la gente respeta las filas y hay países donde no. Si ustedes van a Inglaterra, cuando ustedes llegan a un sitio, normalmente la gente no hace fila india. La gente dice, who's next? ¿Quién sigue? Y el tipo, la señora levanta la mano y todo el mundo respeta el turno. No hay necesidad de hacer fila. Claro, si son cosas masivas, eventualmente sí. Pero no hay necesidad de que la gente respeta eso. Pero uno coge una norma tributaria, por ejemplo, uno coge una norma de antitrust, de competencia, uno coge una norma tan básica como violencia, de no robar, o por ejemplo, de lesiones personales. Es la misma norma en cualquiera de los países del universo, del mundo entero hoy día, pero se cumplen de manera sustancialmente distinta. Entonces uno se pregunta, ¿es el contenido de la norma lo que hace que la gente se comporte distinto? ¿O hay algo diferente detrás de eso? Y por supuesto la respuesta es, hay algo adicional, hay algo distinto. Y ahí les menciono un concepto que usa una autora, eso no es un concepto mío, sobre culturas laxas y culturas flexibles. Es un concepto muy interesante porque en el fondo cuando uno mira esa diferencia entre las sociedades y los países, realmente lo que está detrás tiene que ver con eso. Los estados en las culturas más estrictas son estados que tienen más capacidad de hacer cumplir la ley, porque hay un trasfondo cultural mucho más fuerte. Entonces la necesidad objetiva de sancionar de alguna manera es limitada, no es tan exorbitante, porque la cultura funciona de esa manera, fluye de una manera más natural. Por eso hay sociedades como la alemana, por eso hay sociedades o ámbitos en Estados Unidos donde funciona de esa forma. Por eso
hay sociedades como Argentina o Colombia donde funciona la inversa en muchos casos, ¿no? Y pues seguramente ustedes han sentido, cuando uno aterriza en Estados Unidos, no sé por qué nos puede pasar que sentimos como nervios al entrar a la migración, o alquila uno un carro y no se le ocurre pasarse un semáforo en rojo. Pero uno llega a cualquier otra región de Latinoamérica y la consideración es distinta, ¿no? Y así pasa con muchas cosas. Entonces uno dice, no, ahí hay algo que es significativo y es un trasfondo de normas sociales o lo que yo llamo cultura para efectos de este libro, que tiene una incidencia muy importante. Paso entonces a la segunda razón. Si estas son las preguntas sobre la primera razón, paso a la segunda razón. La segunda razón la podemos enunciar de la siguiente manera. Se incumple la ley también por cuanto hay o puede haber una contradicción entre las normas morales, las normas sociales y las normas legales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos sintetizar, y esto no es una construcción mía, eso es realmente algo que muchos autores han mencionado y dicho. Nosotros, como humanos, estamos regulados por normas morales, por normas sociales y por normas legales. En síntesis, una norma moral es la que nos dice que está bien, que está mal, y cuando las incumplimos, nos sentimos adentro de alguna manera, o bien o mal. Nuestra conciencia nos dice, eso está bien o eso está mal. Así nadie más se entere. Cuando yo digo una mentira sin que nadie más sepa que es una mentira, o cuando yo acuso a alguien con algo falso sin que nadie más sepa, soy solo yo el que sabe si eso estuvo bien o estuvo mal. Y soy solo yo el que tendré en mi conciencia algo que me dice, oye, eso estuvo mal, nada más. Las normas sociales es otra cosa distinta. Las normas sociales las podemos definir como la expectativa que tenemos de que los demás cumplirán o la expectativa que tenemos de que los demás esperan que yo cumpla. Por eso es que no salimos desnudos a la calle por las mañanas, por eso es que llegamos a esta reunión, golpeamos y saludamos, buenas tardes, por eso no ponemos los pies encima de la mesa, por eso es que tratamos de no llegar tarde muchas veces. Y así, muchas normas como esas son normas sociales donde uno se comporta de una manera porque los demás se comportan de esa manera y porque yo creo que los demás esperan que yo me comporte de esa manera. Hoy día el tema del cigarrillo, de fumar o no fumar, más que una norma legal, es una norma social. Si alguien prende un cigarrillo en un bus, en un Transmilenio o en un avión, lo primero que va a pasar no es que el chofer pare el bus, ni que entre un policía a sancionarlo a uno. Lo primero que va a pasar es que la gente que está al lado lo lincha a uno por prender un cigarrillo. A ustedes no les tocó, pero a mí me tocó fumar en los aviones, fumar en clase en la universidad, fumar en los buses. En los buses y en los aviones había filas para fumadores, no había vidrio. Simplemente de la fila X a la fila Y había fumadores. Y los de adelante que se chupen el humo. Y en los restaurantes, en todos lados, así era. Hoy día esa es una norma casi que interiorizada socialmente, antes que una norma legal, ¿no? Bueno, en las normas legales, pues, perdón, es una aclaración. Cuando uno incumple una norma social, ¿cuál es la consecuencia? El rechazo social, el aislamiento, ¿no? El sentirse uno mal con el grupo que lo rodea o el entorno en el que uno está. Y eso tiene, digamos, un componente que es fundamental en las conductas sociales. Y las tercer tipo de normas son las normas legales o leyes, son lo que hemos hablado como leyes, que obviamente tienen una duración, tienen un tiempo, un territorio, una jurisdicción, y que, como dijimos, eventualmente cuando uno incumple, pues tiene una sanción ya típicamente legal o jurídica. Bueno, resulta que uno podría decir, hombre, es que las sociedades realmente funcionarían mejor si hay armonía entre todas estas normas. A medida que las normas morales tengan armonía con las normas sociales y ellas mismas con las normas legales, pues la sociedad debería funcionar mucho mejor, ¿no? Es lo que uno aspiraría. Si no se necesita tanto esfuerzo por hacer cumplir la ley a través de sanciones, porque habría normas sociales y normas morales que acompañan, refuerzan o se anticipan a lo que dice la ley. Ese sería el estado ideal, digamos, de la estructura normativa que nos regula como seres humanos, como seres colectivos. Pero eso, obviamente, es un imposible. Y de otra parte, hay muchas leyes que no tienen ninguna connotación social, y ni siquiera moral, y viceversa. Entonces, la realidad no funciona así. Pero además, hay otra cosa, y es que esa supuesta armonía en muchas ocasiones puede incluir o incorporar injusticias manifiestas. Voy a explicar un poquito más detalle con ejemplos esto.
Cuando yo bajo música por internet, música ilegal sin pagar derechos, puedo pensar varias cosas. Puedo decir, esto no es moralmente ni bueno ni malo. O puedo decir, esto es malo. Puedo decir, no importa. Pero también yo puedo ver que mi entorno, mis amigos y amigas, bajan música y no pasa nada. Y les gusta. Y me dicen, oiga, usted ya bajó esta canción, no sé qué. No, no la ha bajado. Bueno. No, no pague, no la compre, bájela en tal vaina. Entonces uno la baja. Y dice, bueno, mi entorno, mi familia, les parece chévere. No obstante que hay una ley que sanciona precisamente descargar música ilegal y que tiene impacto sobre pues, los cantantes, los compositores, etc. Pero es el entorno el que termina también definiendo yo cómo me muevo. Es un factor fundamental. Cuando yo soy consumidor de droga, por ejemplo, tengo una amiga o un amigo que consume cocaína, hay un factor moral que es importante que define si él considera huellas, si eso es malo o bueno. Pero también hay un entorno relevante que le va a decir en su familia, o en sus amigos, o en las fiestas, o en la universidad, esto es chévere, o esto es una embarrada. Y eso es en ocasiones mucho más determinante que lo que diga la ley. Porque de nuevo el Estado no tiene la capacidad de llegar hasta allá, de llegar a sancionar de la manera como suponemos que podría hacerlo. Y así con muchas cosas. Fíjense en el consumo de alcohol en menores de edad. En sociedades como las nuestras, cada vez menos, pero en muchos ámbitos todavía tomar licor lo hace uno hombre o macho. En el caso de las mujeres, pues, no tengo la definición porque soy hombre y no mujer, pero diría que algo parecido, sentirse grande, sentirse autónomo, sentirse independiente. Pero la cultura machista nuestra, y la mexicana también, y en muchos lugares, el tomar lo hace uno hombre, lo hace macho. Y muchos papás fomentan que el niño, la niña, oiga, échese un trago, usted ya tiene 15, tiene 16, tiene 17, hágale. Incluso hay unos libros recientes sobre eso, de gente que cuenta historias del familiar sobre el tema. Y entonces, claro, cuando el entorno relevante de uno lo que hace es invitarlo a consumir trago, pues, ¿cómo hace el Estado para controlar el consumo de alcohol de menores? Ni hablar de las tiendas que obviamente venden trago, a los menores de edad, y por supuesto las discotecas donde eso, la gente incluso hasta falsifica la cédula para poder entrar. Entonces, esa contradicción entre las normas morales, sociales y legales genera tensiones muy fuertes para el cumplimiento de la ley. Y cuando decía que la armonía no es necesariamente buena porque puede incluir injusticias manifiestas, pues les doy algunos ejemplos. La esclavitud hace un par de siglos o menos era moralmente bien vista y era socialmente promovida. Y no solo eso, era legalmente protegida. Y solo una evolución entre moral y social que incorporó elementos morales y sociales, fue transitando a generar una tensión nueva sobre las normas legales que al final terminaron siendo modificadas. Pero era tan increíble, digamos, la actitud social y moral frente al tema que no solamente se abolió la esclavitud y no solamente hubo guerras en países como Estados Unidos por cuenta de la esclavitud o no esclavitud del sur y del norte, sino que incluso en países como Brasil, supe el otro día, indemnizaban a los dueños de los esclavos cuando los liberaban. No hay sistema, digamos, responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Que el Estado termine pagándole a alguien, indemnizándolo porque ya no va a tener los esclavos que tenía. Bueno, eso era el mundo en ese momento. ¿Qué decir del voto de la mujer? La imposibilidad de las mujeres de votar era en su momento y de ahí para atrás moralmente aceptado, socialmente aceptado y promovido y legalmente impedido. O sea, había una consistencia total entre la normatividad moral, social y la normativa legal. Pero había unas injusticias manifiestas y podemos usar una cantidad de... Con esto lo que quiero decir es, ojo, que esa armonía normativa no necesariamente es buena, ¿no? Sigo enunciando titulares. La tercera razón por la cual incumplimos la ley es el déficit de legitimidad. El que yo llamaría el déficit de legitimidad. ¿Qué es eso? Definamos la legitimidad primero de manera simple y sencilla. Yo diría que la legitimidad es la relación de confianza, aceptación que tienen los ciudadanos con la autoridad, sea quien sea, sea el presidente, sea el alcalde, sea un regulador, sea un policía, etc. ¿Eso por qué es importante? Pues porque en la medida en que yo confíe más en que pide la norma y en la hace cumplir, hay más probabilidad de que yo cumpla. Si yo confío en un policía que viene a decirme, señor, usted está en exceso de velocidad y confía en que no me va a pedir una coima o un soborno, es muy posible que la próxima vez yo vuelva a cumplir la ley pensando en eso. Lo contrario también pasa. Si lo primero que me pide un policía es
que le pague plata, es muy posible que la siguiente vez apenas yo vea al policía digo, tengo que tener el billete listo, porque esta vaina si no es. Y esta relación de confianza o de aceptación es determinante para el cumplimiento de la ley en muchos niveles y en muchos ámbitos. Voy a tratar simplemente de denunciar algunos. Nada le hace más daño a la posibilidad de cumplir la ley relacionada con la legitimidad que el incumplimiento de la autoridad misma de la ley. Cuando uno le dice que tiene que pagar impuestos, pero ve uno los niveles de corrupción exorbitantes, uno se pregunta, con razón y con razón moral inclusive, si uno debe pagar o no impuestos. Cuando uno le dice que hay espacios públicos en los cuales no puede parquear un carro, pero llega la policía a desalojar, por ejemplo, a los vendedores ambulantes, pero permite que los carros de los congresistas o de los diplomáticos estén parados en zonas prohibidas, ¿cuál es la relación ahí? Cuando, por ejemplo, hay una aplicación sesgada a la ley, como por ejemplo permitir casa por cárcel a delincuentes mayores, pero al mismo tiempo no hay ninguna consideración para delitos menores, dice uno, ¿cómo es la relación de proporcionalidad? ¿No? Y por supuesto, pues, miles de ejemplos en los cuales el abuso de poder, el abuso de la fuerza, etcétera, le genera a uno una duda de confianza frente a quien debe hacer cumplir la ley. Y eso afecta fundamentalmente la relación que yo tengo con la autoridad. Y eso afecta fundamentalmente lo que llamamos legitimidad. Pero junto a eso tenemos problemas adicionales, y es que la democracia como sistema, digamos, de gobierno paradigmático fundamentalmente en Occidente en los últimos 200 años, o más reciente, podríamos decir incluso en Latinoamérica en las últimas décadas, pues está en ese sentido de alguna manera en entredicho. Voy a enunciar también algunas consideraciones sobre eso. Por un lado, en el mundo hoy día hay menos democracias que hace 20 años. Por otro lado, hay muchas democracias que se visten de democracia, pero que no lo son, donde las elecciones obviamente no son ni transparentes ni libres, y donde el ejercicio del poder no es democrático, sino autoritario, y donde, por ejemplo, se afecta la libertad de prensa, y donde se afecta la libertad de opinión, donde se afecta la libertad de empresa. Pero, sin embargo, se siguen llamando democracias porque hay elecciones cada cierto tiempo. Y podemos usar miles de ejemplos. Podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Hungría, podemos hablar de Venezuela, etcétera, etcétera. Y ese déficit de legitimidad también lleva a que, pues, la democracia, no obstante, puede ser el mejor sistema inventado hasta hoy. De todos modos, deja muchas demandas insatisfechas en el camino. Tiene muchas complejidades de aplicación. La gente a veces prefiere más autoritarismo que libertad, porque ve que los autoritarios hacen que las cosas sucedan, mientras que los que tienen tantas discusiones deliberativas de pronto no llegan a nada. Y por eso países como China y como Rusia tienen tanta fuerza, no solo porque son importantes económicamente, sino porque muchos de sus ciudadanos consideran que eso es más relevante que lo que hacen democracias occidentales, donde, como en Estados Unidos, hoy día estamos todos preguntándonos qué carajos es lo que está pasando en un país que se supone que es del primer mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le están allanando la casa a un expresidente en Estados Unidos? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? ¿Por qué esa vaina de la toma del Congreso en el Parlamento, como sucedió, y el presidente de turno auspiciando eso y al mismo tiempo viendo violencia, pues, en la cuna, digamos, de la democracia occidental de alguna manera, no por su génesis, sino por el simbolismo y lo que implica? Entonces, ese déficit de legitimidad, pues, está hoy vigente. De hecho, ustedes conocen encuestas donde los partidos políticos, los gobiernos, tienen indicadores muy, muy bajos comparado con otras instituciones, y vienen en degradación los partidos políticos en muchas geografías, no solamente en Colombia, sino inclusive en Estados Unidos, pues vienen degradándose, perdiendo fuerza aglutinadora, cohesionadora, etc. Y voy a cerrar con un solo comentario, dos comentarios, para no dejar esto en punta. Uno que es, yo creo que estamos en un momento de transición cultural a nivel global. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una rápida manifestación de cambio de normas sociales y de comportamientos colectivos que están modificando la relación entre los ciudadanos y de los ciudadanos con las instituciones. ¿Y eso en qué se manifiesta? Fenómenos como la migración, y no me refiero a migración de ayer, sino de las últimas décadas. En muchos lugares del mundo donde comunidades con culturas, tradiciones y lenguas distintas se están de alguna manera pseudo-integrando en culturas distintas, sometidos a un régimen, digamos, de Estado distinto, con tradiciones distintas, y eso genera tensiones naturales.
y modificaciones culturales muy aceleradas. Otra razón para eso es lo que conocemos como pues, internet, redes sociales y comunicación masiva. Porque eso lo que está haciendo es que hoy pensemos no tanto trabajar toda la vida en una compañía, sino por ejemplo en emprender, por cuenta del boom, digamos, de las tecnologías. Pero también porque con las redes sociales construyen nichos de conocimiento, de información o de radicalización que hace que haya fragmentación colectiva mucho más acelerada y generemos tensiones sociales adicionales. Porque los algoritmos que usamos hoy en todas las redes sociales van clasificando la información para quienes piensan parecido o tienen actitudes o costumbres o usos o compras parecidas o similares. Y nos están, digamos, segregando y segmentando, fracturando la capacidad de cohesión social y colectiva cada vez más. Pero además porque nosotros decidimos culturalmente hoy día, en virtud de todo eso, confiar más en una confianza distribuida que en una confianza vertical. Y este es un término que no es mío tampoco. ¿Por qué usamos Uber? ¿Por qué usamos Airbnb? Y yo, ya no llamamos a Aviatur, donde conocíamos a la señorita, no vamos a la sucursal del banco, donde se conocía al gerente, a pedirle un préstamo. Ya nuestra interacción es mucho más anónima. Entre personas que no conocemos, pero confiamos porque creemos que la información que nos dan es veraz. Hoy hay mucha gente del común que sabe mucho más que los políticos profesionales porque tienen más información y más acceso y más capacidad de movilización y mucho más rápido. Todas esas razones están haciendo precisamente que haya una transformación cultural muy fuerte, de normas sociales muy fuertes. Y eso, por supuesto, altera la relación de los individuos con las instituciones. Entonces, claro, si tenemos esas tres razones, la incapacidad del Estado general, como la describimos, la contradicción entre el tipo de normas morales, sociales y legales, más un déficit de legitimidad, como lo hemos descrito, acompañado de una transición cultural, pues la situación es, de alguna manera, yo diría, crítica. Sí, es crítica. Y tenemos manifestaciones adicionales, como la protesta social, que creo yo que se convirtió en una forma que va a estar presente por muchos años mientras hay esos reacomodos institucionales y sociales. Y uno diría, bueno, pero entonces que estamos en la mitad de una revolución, yo no sé, yo no diría que estamos en una revolución porque no es tan radical ni tan inmediato. Pero sí sé, porque hay una frase que me gusta mucho, que a cada revolución le llegan sus instituciones. Y con esto lo que quiero decir es que creo que estamos transitando por una época que puede tardar años y décadas de reacomodo social y por lo tanto de reacomodo institucional. Y mientras tanto va a haber mucha ansiedad, mucha polarización y radicalización, porque la gente se polariza cuando tiene miedo, cuando se atrinchera en lo que le da tranquilidad, lo que le defiende sus intereses y lo que le permite comprender el mundo bajo sus propios parámetros. Y eso va a implicar pues, años de transición, reacomodos institucionales, experimentos nuevos, y yo creo que todavía no sabemos eso dónde va a terminar. Pero aterricemos esto un poquito más para poder tener una discusión también diferente y es bueno. Pero eso quiere decir que entonces no hay nada que hacer. Yo les diría para cerrar esta conversación, pues, o esta parte, lo siguiente. Gracias a Dios, en las últimas décadas también, y en los últimos años, ha habido un desarrollo particular de las ciencias del comportamiento. Es decir, de la capacidad de entender qué es lo que hace que la gente colectivamente se comporte de una manera y no de otra. Y eso ha permitido entender mejor los comportamientos sociales y utilizar herramientas de comportamiento que vayan más allá de sanciones colectivas o sanciones individuales. Fíjense, por ejemplo, qué pasó en la pandemia. En la pandemia, en un tiempo muy corto, todos cambiamos nuestros hábitos. Todos, el mundo entero. No estamos hablando solo de Bogotá ni de Colombia, estamos hablando del mundo entero. Uno más y otro menos, pero todos cambiamos nuestros hábitos de comportamiento. En virtud de una sanción, no necesariamente porque sabíamos que el Estado no era capaz de parar los carros que se movilizaban todo el tiempo de un lado a otro cuando estaba prohibido, o porque el Estado tampoco era capaz de ponernos sanciones si usábamos máscara o no a todos. No era solo la sanción, quizá era temor, es posible, el temor también moviliza mucho colectivamente, pero también fuimos compenetrando o incorporando la sensación de que si no lo hacíamos terminábamos afectados individualmente, pero también colectivamente. Si yo no me cuidaba, no veía que el de al lado se cuidaba, todos corríamos más riesgo. Y hoy día tenemos hábitos incorporados de saludar a veces con el codo o con el puño, usar máscara así legalmente, no esté definido de esa manera. Luego hay comportamientos sociales que se pueden acelerar en su modificación. Fíjense una cosa que a mí me llama la atención. En Bogotá, pero en otros lugares del mundo, hoy día en los parques
y en la calle la gente está acostumbrada a recoger lo que dejan las mascotas. Eso no pasaba hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 20 años. Uno llegaba a un parque y había que caminar como si fuera un campo minado. Hoy día no. Y la pregunta ¿es porque hay una ley que lo prohíbe? No necesariamente. ¿Es porque hay un policía en los parques o un letrero que dice hay una multa si usted no cumple? En algunos sí, pero en muchos no. Pero eso fue una ley, una conducta colectiva que cambió en muy corto tiempo. Y las ciencias del comportamiento lo que están logrando es encontrar esas razones. Les doy un ejemplo que para mí también es muy importante. En muchos experimentos sociales que se han hecho, por ejemplo, cuando se le pide a la gente ahorrar gas o ahorrar luz o ahorrar agua, ha terminado siendo mucho más eficiente cosas como estas. Llega el recibo de la luz, por ejemplo. Entonces, hay varias opciones. A un segmento de la población le mandan un recibo que dice, si usted no paga, tiene una sanción del 20%. Muy bien. A otro grupo le dicen, si usted paga a tiempo, con eso vamos a construir una escuela en tal o cual sitio. Y hay otro que dice, fíjese que el 80% de sus vecinos han pagado a tiempo y eso ha permitido hacer X, Y, Z. De todos esos experimentos, el que resulta con mayor cumplimiento es el último. No es el de la sanción y no necesariamente es el de que muestra los beneficios en que se invierten esos recursos, sino el que define cómo es el comportamiento colectivo de nuestro entorno relevante, de lo que nosotros creemos que los demás hacen o esperan que nosotros hagamos. Eso quiere decir que hay salvación, por decirlo de una manera dramática. Eso quiere decir que tenemos la capacidad y cada vez el conocimiento mayor de entender esos comportamientos colectivos basados en las expectativas que tenemos de los demás cumpliendo o los demás esperando que yo cumpla. Y creo que ahí es donde hay que trabajar de manera mucho más acelerada. Gracias a Dios, hoy día hay centros especializados y dedicados a eso. Hay gobiernos que están mirando ese tema. El Banco Mundial, por ejemplo, y la OCDE están dedicados a tener gente y equipos especializados en ese tema. Y claro, como me imagino que una de las preguntas será, bueno, ¿y qué hacemos para que la gente de Transmilenio cumpla? Creo que es una mezcla de cosas. La respuesta es, por un lado, una capacidad punitiva del Estado que tiene que estar presente, porque siempre habrá quien quiera incumplir la ley, a pesar incluso de que haya normas sociales muy fuertes. Eso pasa en todas las sociedades. Entonces, eso es un componente sine qua non. Pero no el único ni va a ser la solución, porque no tenemos ni la capacidad, ni los recursos, ni la posibilidad de movilizarlos, ni nada. Entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que un trabajo, digamos, de reconstrucción de normas sociales basadas en campañas educativas, basadas en reacciones colectivas, en puntos específicos. En eso Mocus era bastante inteligente. Él tenía en eso una cosa muy seria que produjo resultados interesantes que yo creo que hay que recuperar y rescatar, actualizar. Pero me parece que mientras la gente se cruce sin que nadie reaccione, como usted nos contó, que usted le dice se va y si usted quién es, pues al que más le interesa que usted cumpla. Pero si no es solo usted, sino ciudadanos del común que empiezan a generar esas reacciones, eso tiene un efecto bastante distinto, ¿no? Y hay que hacer experimentos, y experimentos locales y en distintas comunidades, y de pronto segmentarlos, si no hacerlo a nivel nacional, pues o total en la ciudad o en distintos transmilenios, sino coja un barrio, una comunidad empieza a trabajar con los grupos sociales de esa comunidad, con líderes sociales y empieza a generar ese tipo de reacciones a ver qué pasa, y de pronto encuentra unos resultados interesantes, toma tiempo, vale plata, pero ¿qué? Entonces vamos a subir las multas para los que se pueden también y con los que quedamos tranquilos, no funciona. Vamos a aumentar los policías, ¿cuántos necesitamos para que eso funcione? ¿Y cuánto nos cuesta? Supongamos que contratamos 1,000 policías más, ¿cuánto nos vale eso? ¿Qué podemos hacer con esa plata para afectar los comportamientos colectivos? Creo que por otro obtenemos resultados mucho más beneficiosos. Y hay expertos dedicados a eso. Bueno, en fin, ya se me fue la mano. Yo dije que eran 20 minutos y no fui capaz. Entonces lo dejo ahí para que reaccionemos o reaccionen lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Jaime. Sí, yo creo que igual quedan muchas dudas respecto al tema e inclusive yo quería de manera personal acercarle una que se me ocurrió en el momento en el que vi la portada del libro y es ¿por qué la carta es a un joven estudiante si bien lo que usted nos está planteando es si entendemos que los comportamientos colectivos son los que terminan siendo tal vez la respuesta, lo que sería la respuesta de cómo no incumplir la ley o evitar que la gente incumpla la ley, ¿qué lo motivó? ¿Por qué yo este libro hacia los estudiantes? Fue una excusa literaria, digamos, no es que tenga el objetivo de llegar a los estudiantes, pero como les conté la anécdota de Emilio, me pareció que era una forma de no hacer un texto general, académico, formal, sino algo que fuera
y perdóneme la referencia, pero es la que usó el editor incluso en la parte de atrás, algo que fuera asimilable a un tipo que es un genio y que es un escritor muy relevante, que es Sabater, que ha escrito libros muy interesantes como Política para Amador, Ética para Amador. Son libros muy profundos, pero que están hechos para que los lea cualquiera. Y mi pretensión era esa, y es que los lea cualquiera, cualquiera que le interese la pregunta. No sé si lo logré, pero sé que hay gente que no tiene nada que ver con el derecho a la que le ha parecido por lo menos intrigante. Y lo que más me ha gustado es que algunos de mis amigos me han dicho, conocidos, ya se lo pasé a mis hijos. Eso es lo que más me ha gustado. Y les voy a contar una anécdota más personal. Cuando yo estaba, porque me iba a ir con mis hijos también para Stanford y con mis hijos terminados en su bachiller. Cuando yo estaba en eso, les conté de la idea del libro, ni siquiera lo había escrito. Le dije, oiga, estoy pensando en esto. Y mi hija tenía 13 años y mi hijo tenía 11, iba para así. Íbamos en el carro y les dije, esto es lo que quiero hacer. Mi hija me dijo inmediatamente, te tengo el título. Dije, ¿cuál? Dijo, el para qué de la ley. Me gusta mucho. Y mi hijo, que es mucho más artista, bohemio, si se puede decir a su edad, etc., músico, me dijo, esto le está sonando. Sí. Me dijo, te tengo la carátula. Dijo, ¿cuál? Una marioneta colgada de 5 hilos, de los cuales 3 hilos están rotos. Dije, ¡guau! Wow. Captó el concepto perfectamente, el concepto de cómo nosotros humanos estamos regulados por unos hilos normativos que definen nuestro comportamiento. Esa es mi pretensión, que cualquiera lo pueda leer y que sirva para... Porque creo en el fondo, perdón, un paréntesis, creo que es muy importante acercar el conocimiento sobre las preguntas fundamentales a todas las personas. A mí me aterra un poco y es una reacción que expreso en el libro, y yo pasé por un doctorado también, y me aterra mucho la manera como los intelectuales se escudan en los lenguajes complejos, incluso en las citas reiteradas, en unas cosas inagotables en las que pretenden decir que saben mucho, y seguramente saben mucho, antes que cómo lograr que cualquier persona logre plantearse esa pregunta o hacerse esa discusión, porque en el fondo creo que es la única manera como podemos lograr vivir mejor, es de alguna forma democratizar el conocimiento de esa manera. Entonces, bueno, esa era mi pretensión, esa es la razón. Bueno, sí, creo que igual queda ese interés. A mí, digamos, particularmente como estudiante, sí me atrapó mucho. Digamos, ya por otra parte, quería hacerle una última pregunta antes de pasar ya a las del público que tengamos. Y es, digamos, usted hablaba también del tema de las redes sociales, de internet, del flujo de información que tenemos hoy en día. Y de alguna forma eso se aproxima a ese comportamiento social. Y al fin y al cabo, yo creo que muchos ciudadanos terminan viendo es la red social y creyéndole a lo que alguien puso antes que tal vez identificar de dónde sale una norma o intentar entenderla tal vez desde la academia o por otros medios. Entonces yo quería preguntarle a usted, ¿cómo ve el impacto que puede llegar a tener las redes sociales en el cumplimiento de la ley? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Hay que matizarlo? No, el impacto es enorme, tiene que ver mucho con lo que mencioné de transformación cultural. Creo que hasta ahora la humanidad está aprendiendo a lidiar con las redes, hasta ahora. Por supuesto, los que son nativos, internautas, lo ven de una manera distinta, pero los que hemos vivido desde antes con un universo que no era para nada digital, hasta ahora estamos tratando de entender eso, cómo funciona. Y yo creo que los que son nativos, inclusive, están también aprendiendo a entender qué es lo que hay ahí, cómo se vive, cómo se come, qué funciona, qué beneficios trae, qué impactos negativos o positivos tiene. Así no se lo pregunten necesariamente. No estoy diciendo que todo el mundo sea consciente en el uso. Simplemente que la sociedad, la cultura, está hasta ahora realmente empezando a entender eso, qué efectos está produciendo. Y culturalmente está produciendo efectos de todo estilo y condición. Por un lado, unas enormes ventajas que pasa por el hecho de que seamos capaces de vivir virtualmente sin que eso implique vivir menos o ser más ineficientes o no estar sintonizados. Al contrario, muchas veces uno está más conectado, puede ser más eficiente y puede tener comunicaciones que no tiene en vivo o en directo. Son fenómenos muy particulares. En el tema del conocimiento también sabemos las ventajas descomunales, es decir, el flujo de información y la accesibilidad de conocimiento que hay en las redes
y el internet es descomunal, pero de hecho no se compara con nada de lo que teníamos apenas hace 15 años y las cifras lo han indicado, etcétera, cómo en un año la información que hay en internet supera de lejos todo lo que se ha publicado de aquí hacia la venta en la imprenta, etcétera. Entonces, hay una cantidad de impactos positivos, pero hay una cantidad de preguntas e impactos negativos. Yo mencioné algunos. A mí me parece que la estructura de las redes, y eso no lo digo yo, pues, ustedes vieron seguramente ese documental de Netflix sobre las redes sociales, que es muy diciendo, ¿no?, de los impactos y la manera como funciona internamente. Los que no lo han visto, básicamente es un documental que recoge ex empleados de las grandes compañías de las redes sociales que se hacen preguntas de mucho fondo diciendo, ¿realmente estamos ayudando a crear cultura colectiva o estamos al contrario radicalizando a la gente, dándole solo la información que quiere, achicando la capacidad de preguntarse cosas y interactuar con los demás o no? Y eso es un efecto descomunal. Yo hablé de la radicalización también a través de las redes y de la movilización a través de las redes. Entonces creo que tenemos un mundo ambivalente donde hay cosas muy positivas, cosas muy negativas y perversas, y que claramente tiene una incidencia directa sobre nuestro comportamiento con las instituciones, con los demás y por lo tanto con la ley. Uno podría de ahí sacar distintas conclusiones, que hay un efecto negativo sobre la manera como nos comportamos con la ley, pero también puede haber impactos positivos y también puede haber comportamientos sociales motivados favorablemente a través de las redes. Y voy a mencionar uno que me parece crítico, o una conclusión para mí importante del libro, y es, hablamos de la inercia, de cómo cumplimos la mayor parte del tiempo y cómo la gente en general se comporta sin preguntarse si esas leyes convienen o no convienen, son buenas o no, son eficientes o no, etc. Yo creo que como ciudadanos debemos tener una actitud permanentemente crítica frente a las normas. Eso no quiere decir que estemos todos los días o todas horas preguntándonos si levantarnos a las 6 de la mañana está bien o está mal, pero una actitud radicalmente crítica con las normas particularmente relevantes, ¿no? Estarse preguntando, ¿eso es lo que debe ordenar la ley? ¿Con eso estamos mejorando los comportamientos? ¿Estamos beneficiando a la sociedad o no? Yo creo que eso hay que cultivarlo, defenderlo y promoverlo más en la universidad, que tiene que ver mucho con lo que Juan David decía al principio, la conversación de Sevilla. Pero al mismo tiempo, creo que como ciudadanos tenemos que promover mayores niveles de cooperación, críticos pero cooperantes. ¿Qué quiere decir con cooperación? Uno coopera cuando entiende que el comportamiento que permite no solo pensar en el beneficio inmediato individual, sino en el beneficio colectivo, puede beneficiarnos a todos más y mejor y de pronto más rápido que si solamente miro el efecto individual. Ejemplos hay miles, pero uno, cuando uno llega al estadio o a Transmilenio y hay una fila descomunal, uno tiene dos opciones, o se brinca la fila, cosa que es muy común, o le da el turno a alguien que está delante de uno o que está al lado de uno. Por ejemplo, en el estadio de los conciertos, clásico, ¿no? El codazo, la vaina, quién va primero, quién va, ¿no? Uno puede tomar la decisión y generalmente la cooperación sale de alguien que da el primer paso. Y ese que da el primer paso puede ser un activador de actitudes cooperantes posteriores. Si el primer paso no es de cooperación, sino al contrario, llego a un cruce, no hay semáforo, y meto el carro de una, es muy posible que los demás hagan lo mismo. Si el primer paso es paro y le doy el turno al siguiente, no resuelvo el problema necesariamente porque puede que los demás reaccionen de manera individualista. Pero es posible y las probabilidades son mayores si mi actitud es cooperante que no cooperante. Entonces, ese es un tema que me parece fundamental. Críticos, muy críticos, pero promover la cultura cooperante. Es la única manera de ir construyendo esa capacidad. Claro que sí. Bueno, para esta parte ya queremos recibir algún par de preguntas, tanto del público que tenemos acá como por las diferentes plataformas. Entonces, no sé, quisiera empezar, no sé si alguno de los que están aquí presentes tenga alguna pregunta. Sí, con respecto a su primer argumento, que responde a la pregunta, pues quisiera un poco preguntarle, ¿no considera que no es tanto la incapacidad del Estado de castigar, sino la incapacidad del Estado quizá de generar cierto terror o de prevenir esos comportamientos? Claro, sí, va de la mano. Es una manera simplista, porque para usted poder sancionar eficazmente, necesita la capacidad primero de saber quién infringió y después la capacidad de aprender al que infringió. Si es el que se voló el semáforo, la policía que para el carro, si es el que mató a alguien, encontrarlo, llevarlo a la cárcel o
a un juez o a la fiscalía y surtir todo el procedimiento. Pero en el fondo, en efecto, lo que funciona es que la gente crea que existe la posibilidad real de ser sancionado. No es ni siquiera el hecho de ser sancionado per se, es que la gente crea que existe la posibilidad real de ser sancionado. Y eso tiene que ver un poco con su palabra, el terror. El terror en últimas es el miedo profundo, ya no el miedo normal, sino el miedo profundo de que el Estado me va a sancionar. Cuando, esa palabra de terror pues hace referencia más a un Estado autoritario que a otra cosa, ¿no? Lo relaciona un poco más así, ¿no? Y claro, los Estados autoritarios en cierta época y durante cierto tiempo tienen esa capacidad, porque el temor es un actor fundamental en los comportamientos sociales. Pero la pregunta es, ¿eso primero es legítimo, es razonable, es justo? Y tercero, ¿es perdurable? ¿Hace que la sociedad funcione mejor? Porque uno también sabe que los regímenes dictatoriales o autoritarios pues, terminan muriendo. A veces se demoran más de lo que uno quisiera o de lo que uno supone. Porque hay regímenes que han durado por muchas décadas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Dónde está esa capacidad? Pero en el fondo lo que le quiero decir, sí, tiene razón. A mí la palabra terror es la que no me rima en el sentido, pero sí se entiende terror como eso, la expectativa real que uno tiene de que puede ser sancionado si cumple. Sí, eso es fundamental. Sí, sí, sí. Y también pues, quería como continuar, porque me parece que sí tenemos, sí consideramos esto como verdad. Entonces, por ejemplo, el tema del COVID, que es una norma social, pues se explica mucho porque el COVID parece muy cercano, en tanto que mucha gente perdió familiares porque no se cuidaban. ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante pues, ver que en tanto hay temor, bueno, es que yo lo entiendo como terror, pero es un texto que leí. Y en tanto ese terror se hace real, cuando la acción recibe una consecuencia, un castigo que es inminente y que definitivamente se sabe que es real, pues definitivamente influye mucho. No, sin duda, usted toca un punto fundamental y lo mencioné muy rápido, el temor o el miedo es un movilizador de comportamientos colectivos alucinante. De hecho, si usted se fija, los países van a las guerras, unas veces porque están convencidos, otras veces porque las usan para aglutinar a su gente. Y una de las dificultades, y eso también es un factor de transición cultural, estamos transitando, salvo lo que acaba de pasar en Ucrania, pero llevamos muchas décadas sin que hubiera guerras entre naciones, de la manera como estamos viviendo. Y la ausencia de enemigos comunes hace que la gente piense de manera distinta. Cuando se genera un enemigo común, la capacidad de aglutinación de comportamientos es mucho mayor. Mucho mayor. Por eso los liderazgos en las guerras son tan fuertes. Por eso cuando un país siente una amenaza interna, externa, o una amenaza natural, generalmente la capacidad de movilización y reacción es mucho mayor, porque el miedo genera comportamientos colectivos de una manera desorbitante. Bueno, yo creo que tomemos dos más, aprovechemos, cogemos una de acá. Dale. Y una de ustedes, no sé si quieren poner de acuerdo, que nos escribieron la siguiente pregunta, y es, hablando del tema del miedo, que se perdió el miedo o el respeto a la ley. Y sí, en muchos ámbitos sí. Cuando usted llega a un barrio donde estar armado da estatus o es síntoma de privilegio, ¿qué es lo que hay detrás? Pues, un desconocimiento total del monopolio de la fuerza del Estado, un desconocimiento total de lo que significan los otros, de la vida, de la estructura fundamental, digamos, de una estructura de normas morales y no sociales, en primer lugar, después obviamente sobre la ley. Pero claro, sin duda, en muchos ámbitos se perdió toda la ley. Cuando usted ve esas hordas de motocicletas haciendo zigzag, lo cual está claramente prohibido por la ley, es porque hay un libro muy bonito de Mauricio García Villegas que les recomiendo. Él tiene varios. Él ha sido, digamos, el colombiano que más le ha dedicado a eso. Tiene un libro muy bonito, que me gusta, tal vez el que más me gusta, el que se llama El orden de la libertad. Y él básicamente, su argumento fundamental es cómo los ciudadanos terminamos muy afectados por el desorden, más afectados incluso que por injusticias sociales dramáticas. Las principales causas de muerte en Colombia hoy día son accidentes de tránsito y muchos en moto. Y la gente realmente hace esas locuras en las motos por un razonamiento más individualista que otra cosa. Y es, yo llego más rápido. Y si me cruzo, pues me ahorro un semáforo. Y si me meto a los zigzags, pues no tengo que hacer la fila. Todo eso.
pero al final lo que redunda es en una situación caótica donde la gente pues no solo le perdió miedo a la ley, sino casi que a la supervivencia. Pero sí, buena parte de resortes culturales y sociales que se traducen en que la ley no tiene el mismo significado para todos ni en todos los ámbitos. Exactamente. Bueno, pasamos con la última pregunta ya al público y empezamos a darle. Ah, listo, perfecto. Entonces pasemos con estas que tenemos. Listo. Entonces, bueno, mi intento es un debate más profundo, incluso el que su propia hija pudo proponer de para qué incumplimos la ley. Pues en principio uno pudiera decir que eso es para satisfacer algún interés que en la sociedad pues converge, ¿no? Pero la cosa es, en cierta parte, muchas veces en las que se incumple la ley, y ahí hay pudiera haber un porqué, es también porque moral, incluso socialmente, las personas creen que hay justificaciones para su comportamiento. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que van y se colan al Transmilenio, probablemente será su incapacidad para pagarlos, ¿no? Pudiera ser, aun cuando para muchos de quienes estamos aquí, ello pudiera resultar un precio irrisorio, ¿no? O justo o fácilmente accesible. Entonces eso de un lado, pero en segundo lugar es tal vez la motivación por el miedo. Entonces eso, por ejemplo, o el simple temor. Entonces me parece bien, puede ser contradictorio, y lo digo con el mayor de los respetos, proponer, por ejemplo, una visión que incentive a las personas a cumplir la ley, por ejemplo, para promover el orden, frente a otra que necesariamente te venga del temor, ¿no? Me encanta la pregunta, me parece que es tremendamente profunda y pertinente. Le voy a hacer dos comentarios. Primero, me parece que esa es una discusión que hay que dar. Yo en el libro, al principio, hago una aclaración que tiene que ver con eso. Yo en el libro me dedico a analizar sobre el incumplimiento rutinario, ordinario, el incumplimiento del común de los ciudadanos. Y no incluyo algo que tiene relación con lo que usted está sugiriendo, mencionando. No incluyo lo que se llaman los delincuentes morales o los delincuentes por convicción. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no estoy discutiendo aquí, por ejemplo, la legitimidad o la justicia de desobedecer al tirano. No estoy tampoco hablando de la justificación de la rebelión. No estoy hablando de, por ejemplo, la desobediencia civil, que es cuando usted tiene una justificación más allá de la norma por la cual dice yo no cumplo. Como por ejemplo cuando hay gente que dice yo no presto servicio militar porque mi religión dice que no puedo portar armas. O incluso cuando existen casos en el derecho penal como existen de exoneración de culpa cuando hay una causa X o Y, como una incapacidad o como en ocasiones extrema necesidad, etc. Y usted pone un ejemplo del día a día, que es la gente que no tiene cómo pagar un pasaje. Me parece que ese incumplimiento está más clasificado en este grupo que le menciono, sobre el cual yo no dedico el libro. Es una discusión muy profunda que no abordo deliberadamente porque es una discusión que han discutido muchos durante siglos, sobre todo esa, la legitimidad. Digamos, si es justificado no obedecer a quien sea, ciertas circunstancias, pero fundamentalmente el tirano. Esas fueron las primeras orígenes de esa discusión. Pero ha derivado mucho, digamos, personas como Gandhi o como Martin Luther King, en últimas eran delincuentes morales. Eran personas que decían, yo no trato lo que este régimen quiere que yo haga porque lo considero injusto, profundamente injusto. Y en últimas la rebelión, lo que justifica la rebelión como delito político es eso. Es el desconocimiento de la legitimidad del Estado por X o Y razón que justifica teóricamente que yo pueda ir en contra de ese Estado, ¿no? Y los casos de extrema necesidad, digamos, tienen que ver con ese tipo de razonamientos también, justificaciones morales por las cuales yo no cumplo una ley. Entonces, me parece muy pertinente, pero, digamos, es parte de una discusión en la cual yo no me metí porque es un capítulo grueso, aparte de lo que he pretendido hacer acá, pero es totalmente al lugar la discusión.
perdón, y el segundo punto sobre el cuestionamiento de recurrir, por ejemplo, al temor, que a mí no me parece, con honestidad, que sea algo moralmente válido, porque el acto en sí mismo está mal. Para justificar aún que fuera un fin que en principio pareciera legítimo, como lo es el cumplimiento de la ley o incluso el mantenimiento del orden. Esto incluso pudiera llevar a que a partir del temor ese orden fuera incluso inmodificable. Entonces, aun cuando eventualmente la ley, como lo dice usted, pues en algunas ocasiones pueda ser cambiada. Eso dota de rigidez, en todo caso, esa movilización que en todo caso, como lo describía, pudiera resultar en algunas sociedades poco pacíficas. Sin duda, ese es otro capítulo también muy grueso, y es, por un lado, la eficacia del temor, sería un capítulo para profundizar, y por otro lado, la justificación moral del temor. Pero incluso no yendo tan profundo, que son temas muy profundos, también hablemos de la eficacia del temor, por ejemplo. Hubo una época en que las campañas contra el consumo de alcohol al manejar acudieron mucho a ilustrar accidentes de tránsito. Todavía hoy, usted ve campañas donde dice el papá que no llega a la casa y el niño llorando porque no llegó porque está tomando trago, o muestran el accidente del carro. Y ahí uno se pregunta, eso es generación de miedo, digamos. Es como ponerlo a uno a imaginar una situación que no ha ocurrido, lo que le puede pasar a uno. Eso es activar una fibra, digamos, de temor. Y uno tiene dudas de la eficacia de eso también. Habría que hacer un estudio más de caso en ese ejemplo, de lograr qué impacto real tuvo en ciertos segmentos de la población. Y de pronto a las ciencias del comportamiento les interesa mucho eso y compararlo con otro tipo de incentivos o argumentos que no vinculan al temor como el activador principal. En fin, hay un capítulo muy grueso para mirar, y yo coincido con usted que acudir al temor tiene unas complicaciones de anular discusiones colectivas que son muy relevantes. Y todas las sociedades necesitan disidencia intelectual, todas. Y si el temor es demasiado generalizado, eso lo impediría radicalmente. Pues bueno, aquí hay mucho para discutir y a palo seco es muy bajo. Claro, claro. Bueno, pasamos entonces esta pregunta, luego esta y la otra. Listo, entonces adelante. Pues, doctor, en una sociedad como la nuestra, ya sentándolo a un contexto más propio, más cercano, a mí me surge la duda de cómo se lo planteó, cómo promover una cultura o una actitud cooperativa en una sociedad que tiene unas desigualdades muy notables socioeconómicas fundadas en la ausencia del Estado, como usted lo vio, lo desarrolló en el libro. Eso es tema para otro libro, ¿no? Pero es totalmente pertinente. Yo le diría lo siguiente, para no dar una respuesta muy larga. Hay un tema que les sugiero mirar frente a esa pregunta, que es la discusión sobre la construcción de capital social. No sé si han oído esa expresión. Capital social es la capacidad de construir redes sociales donde hay confianza. Eso nació de varios libros, pero hay uno muy importante que se llama Making Democracy Work, de Robert Putnam. Es un libro que compara el comportamiento del norte de Italia con respecto al sur de Italia, donde él muestra que las ciudades y regiones del norte de Italia son mucho más cooperantes que las del sur. Y eso viene desde hace varias décadas, casi siglo y medio, y hace el estudio así. Y llega a una conclusión muy, muy interesante, porque la extrapola a otros ejemplos y otros autores han profundizado en eso, en que las regiones o los países o las sociedades son más ricas porque tienen más capital social. No al revés. No porque sean más ricos tienen más capital social, sino que la riqueza se construye por esa construcción de confianza. Si eso es así, usted también ve el valor que tiene la creación de redes sociales, no como estas, sino redes colectivas, asociaciones, iniciativas colectivas que promueven la cooperación. Las sociedades más sólidas en ese sentido en el mundo son las que tienen más asociaciones internamente por fuera del Estado. Y en eso Estados Unidos es
es una cosa muy impresionante. Cuando usted mira el número de asociaciones, por decirlo así, por habitante, per cápita, es enorme. Hay asociaciones de todo estilo y condición, y eso crea unas redes de cooperación muy, muy fuertes. Y claro, usted ve cuando usted, ya lo mencionaba, usted entra a un club o a un grupo X, o a un coro, o a un club deportivo, y hay una cosa muy distinta como se comporta la sociedad colectivamente, parecida pero distinta. Hay más afinidad, hay más disposición, más identidad, más claridad de los objetivos, menos probabilidad de que haya violaciones a los reglamentos internos, los hay, pero menos. Y eso fomenta mucho cierto tipo de comportamientos. ¿Qué le quiero decir con esto en el fondo? Yo creo que las sociedades deben trabajar mucho en crear redes cooperantes en ese sentido. Actividades y grupos sociales que generen integración diversa. Fíjese, lo que pasó en Cali el año pasado fue muy impresionante. Todas estas protestas sociales en Cali fue la ciudad que más las sufrió. ¿Qué pasó en Cali? Con ocasión de eso, un grupo de empresarios, pero muy de la mano de la diócesis de Cali, empezaron a generar conversaciones con los de la primera línea, con los activistas, con lo que llamamos hoy día los NINI, los que ni trabajan ni estudian, que fueron buena parte de los promotores, y con los distintos sectores sociales afectados. Crearon una cosa que se llama ya se me olvidó el nombre, que se llama Vamos Pacífico o Palante Pacífico, algo así, ahora me acuerdo. Y empezaron a generar conversaciones, y yo conozco varios, porque estaban en Cali, empresarios reunidos y aún conectados en chat con líderes sociales, activistas, y empezaban a crear interlocución muy importante, y hay iniciativas sociales muy importantes, todavía marginales para las necesidades. Pero le quiero ilustrar un ejemplo de reacción social sobre una situación crítica que empezó a generar redes de interlocución entre opuestos, por llamarlo de alguna manera. Y todo eso que ustedes hoy ya están oyendo de diálogos imposibles y de tenemos que hablar Colombia y no sé qué más cosas, todas son iniciativas que lo que buscan o deben buscar es eso, es construir ese tipo de redes. Yo creo que es la forma que yo veo más próxima a poder ir construyendo redes sociales cooperativas a mayor escala. Sí. Bueno, si quieres, sigamos con... Alguien que nos estaba viendo preguntó... Tú tenías una pregunta también, ¿no? Sí. Si quieres, cuando hagamos esta, hacemos esta de última. Alguien que está viendo preguntó, ¿cómo hacer para lograr que un posible cambio de comportamiento frente al incumplimiento de la ley se aborde de manera integral desde diferentes carreras? ¿Qué facultades cree que debería involucrarse y cómo? Genial, porque yo sí creo en eso. El otro día tuve una reunión con la decana de Derecho de los Andes y un grupo de personas y hablábamos de eso. Pues yo metí la cuña del libro diciendo eso. Y dije, oiga, ahora que están pensando en reformar el pensum, ¿por qué no abordan esta discusión a ver qué conclusiones llegan? A mí, como les dije, me llama mucho la atención que las facultades de Derecho que enseñan Derecho le gasten tan poquito tiempo a entender cuál es la relación de las personas con la ley, con las leyes, cuáles las motivaciones para cumplir o incumplir. Empezando por los ciudadanos, pero también por las autoridades. Es clave entender la actitud de la policía, clave entender la actitud de los legisladores, clave entender la actitud de los concejales, de los superintendentes frente a las normas, para poder descifrar qué es lo que motivará el cumplimiento o el incumplimiento o el hacer cumplir las leyes o hacerlas incumplir. Yo creo que ahí hay que hacer programas, proyectos. Hay universidades más flexibles que otras en sus pensums, pero aquellas que son más rígidas deberían promover, por cuenta de algún profesor o de algún departamento, experimentos sociales de ese estilo, donde usted vincule Facultad de Derecho, Psicología, Antropología, Sociología, Economía, expertos en Behavioral Economics, para empezar. Y todo lo que contribuya a entender el comportamiento colectivo, pues mejor, y seguramente tendrá que involucrar eventualmente matemáticos y estadística y muchas otras ramas, y a veces hay motivaciones más importantes como la música que la ley. A veces la música es más aglutinadora de comportamientos colectivos que la ley. Si no, solo es ir a un concierto y esa vaina es la movilización de las masas por una sola persona parada en una tarima. Estas cosas hay que entenderlas más a fondo. Entonces, bueno, yo creo que con eso habría como mucha cosa para hacer. Bueno, a mí me surgió como una curiosidad
cuando usted hablaba de normas morales. Yo creo que hay un común denominador en Colombia, no sé si lo ha escuchado, pero es la ley del más vivo. Claro. Entonces se habla de que quien es más audaz puede salir impune de la ley. Y en este caso yo considero que es importante tener en cuenta como esa naturaleza egoísta del hombre, porque a mí me surge la pregunta, ¿no sería más eficaz que el legislador colombiano en este caso se tomara el trabajo de conocer a quien recibe la ley? Porque, como usted mencionaba, salen mil, o bueno, muchas de ellas al año, y están dirigidas a un supuesto personaje que va a cumplir la ley a cabalidad y no tiene en cuenta la cultura colombiana de la ley del más vivo, por ejemplo. Y en este caso yo estoy un poco en desacuerdo con el compañero que decía que el incumplimiento de la ley se da debido a necesidad. Yo creo que, claro, la necesidad es un factor que influye, pero yo creo que es más audacia y cultura en este caso. Entonces me pregunto, ¿por qué no se puede dar un espacio de diálogo desde el Estado, específicamente desde el legislador, el Congreso, con nosotros, y se toman el trabajo de mirar al ciudadano promedio? A pesar de que hayan diferencias, hay cosas que nos ponen en común. Y yo sé que si uno se da cuenta, cualquier persona, de que, por ejemplo, puedo colarme, no sé, ejemplo, al cine, a un concierto, sin pagar. Sí, yo hago un comentario aquí. Yo no entendí su comentario como diciendo todo incumplimiento es por necesidad. No, yo lo que entendí es hay casos en los cuales la necesidad orienta un incumplimiento. ¿Qué pasa ahí? Como yo entendí la pregunta. De hecho, para hacerlo mucho más comprensible, solamente creo que una cuarta razón que pudiera explicar por qué incumplimos la ley, por la excesiva confianza de la existencia de una justificación, ya sea moral o social, que no, la cual pudiera encajar la necesidad, pero no como la única especie dentro de ese género. Sí, yo lo entendí así. Digamos, no es la necesidad la que justifica el incumplimiento en todos los casos. Hay casos en los cuales la necesidad es un factor para tener en cuenta de por qué se incumple. Y me parece que es así sociológicamente. Su pregunta, claro que sí, digamos, no solo el legislador, todo regulador, todo quien expide normas debería preguntarse primero si esa norma es la manera más eficaz de modificar el comportamiento que quiere modificar. Dado un ejemplo, perdón, pero es que es perfecto. En el aeropuerto de Frankfurt hace ya varios años, bastantes años, tenía la preocupación de que los baños vivían muy sucios, sobre todo los de hombres. Y a alguien se le ocurrió, experto en ciencias del comportamiento, poner calcomanías de arañitas en los orinales en un punto específico. ¿Cuál fue el resultado de eso? Y perdonen las mujeres de nuevo. Nada le divierte a un hombre más que la puntería. Y entonces le apunta uno a la arañita. La arañita está en un sitio del orinal donde no salpica a todos lados. Hubiera podido el legislador en esa época allá decir multa a quien ensucie o poner letreros diciendo recoja el mugre o limpio, piensen los demás, perfecto, una cantidad de cosas. Pudieron haber acudido a muchas cosas, pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner una rayita en los hombres. Y contradíganme los hombres si eso no funciona. Porque hoy día hay arañitas en muchos orinales de muchos lados y no falla. Y no falla, ¿no? A eso me refiero. Las ciencias del comportamiento nos están dando claves permanentemente para preguntarnos si la manera más eficaz es expedir una nueva norma o no, o qué tipo de norma. Entonces, no solo los legisladores, cualquier regulador, cualquier autoridad que expida una norma, creo que eso es lo que tiene que preguntarse primero. Y además de preguntárselo, en efecto, tratar de entender cuál es el racional o las expectativas colectivas frente a una norma. Fíjense, por ejemplo, en las discusiones sobre normas ambientales. Si las normas ambientales, por ejemplo, uso de plásticos de un solo uso, si son tremendamente exigentes, de poner estándares demasiado altos en una sociedad como la peruana, la argentina o Colombia, donde el icopor es un instrumento donde la gran mayoría de comida popular circula, vamos a tener dificultades enormes de cumplimiento. La pregunta es, ¿entonces yo expido una ley más dura, imponiendo sanciones más duras para que use icopor? ¿O tengo que al mismo tiempo pensar cómo voy a reemplazar ese icopor? ¿Con qué y quién lo va a producir y cómo lo ofrezco a disposición de la gente para que lo pueda usar como alternativa?
y la misma discusión está detrás de la discusión sobre la política punitiva sancionatoria contra el cultivo de droga. Toda la política antidrogas en el mundo está sujeta a una discusión de si es eficaz o no eficaz la política punitiva y en qué manera, y si hay otras formas de encontrar soluciones más eficaces. Esas son las preguntas que hay que hacerse antes de expedir una norma. Claro. Listo. Yo creo que con esto empezamos a dar cierre ya a nuestro evento. De primera parte, agradecerle a usted, doctor Jaime, por su asistencia, por compartir con nosotros, responder nuestras dudas. De igual forma, le agradecemos al doctor Juan David Duque, director de este semillero de contratación estatal, a los miembros del semillero de contratación estatal por estar acá, al Consejo Estudiantil de Jurisprudencia, sus mismos miembros, por su asistencia. Creo que ha sido un espacio muy provechoso, que nos llevamos con dudas a la casa para compartirle a las familias, para tenerlas en cuenta, invitarlos a que, claro, cumplen el libro de por qué cumplimos la ley, aquí presente. También los invitamos a que sigan las redes sociales del semillero de contratación estatal, tanto en Instagram como en YouTube, por si salen nuevos eventos en un próximo futuro, y las redes del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia. Entonces, nada, muchísimas gracias y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.